Hi, Liana. Can you see me and hear me? Hi, it's good to see you, Liana. How are you? Tengo mal audio, dice. Ok, se va a quedar como de oyente, Ileana. Ah, ok, lo va a arreglar. Ok, it's ok. Ok, I'm gonna be waiting here. Hi, Dalila, it's good to see you. Dalila, can you hear me? Just teacher. Permítame un momentito, guys. Permítame un pequeño instante, solo un momento, permítanme. Ok, I'm sorry. Escuché que tocaba en la puerta de mi casa y me levanté rapidito a abrir. So sorry, how are you guys? Estaba preguntando cómo están. Hi, Dalila, it's good to see you again. Hi, how are you? Are you fine? Is everything good? Is everything good in home? How are you guys? No sé si me escuchan bien y se me ve bien. Tengo un mensaje de. Tengo un mensaje de la compu diciéndome que tengo mala señal. No sé si ustedes me escuchan bien y me ven bien. Guys, ¿será que no me ven? No me escuchan. Hola, teacher. Yo sí la escucho y la veo. Ah, usted sí me escucha bien. Ok, perfecto. Pensé que no me veían y no me escuchaban. Y dije, oh my God, ¿qué está pasando? Como ayer la compu se puso rara. No sé si fue con ustedes que se me puso negra la pantalla. Creo que fue con la otra clase. Se me puso negra la pantalla. Todos me veían y me oían, pero yo no veía ni veía a nadie. No, sí los oía, pero no los veía porque tenía como toda la pantalla negra. So I don't know what's happening with my computer. I'm going to check it later. Well, not me because I don't know. I don't know a lot of computers, but one of my uncles are an engineer. So, well, many of my uncles are engineers. So, someone can check it. Yeah, can check it. And I'm so glad to see you again in class. Hey, we are seven right now. Todavía vemos bien poquitos, de hecho. Estos son los primeros minutos en los que se van conectando. So, tell me how was your day. Cuéntenme cómo estuvo su día. ¿Quién me quiere contar cómo estuvo el día? Hola, teacher. Yo tuve problemas con el internet todo el día, así que la comprendo. Really?
It happens, right? Because there was raining. There was raining this evening. I was in like something about the university. It was like I don't know, like a presentation or something like no sé cómo es, no sé cómo sería la palabra en inglés para decirlos, pero son como unos talleres que nos que son ambientalistas. So I was right there and then start to rain. Comenzó a llover y comenzó a llover tan fuerte, se escuchaban unos truenos, pero yo sentía que se caía el cielo de los truenos tan fuertes. De verdad sentía que se caía el cielo. And I'm a little, I was a little bit scary about that, about about the clouds, about the rain, about everything, I think. But no, it's not raining. No, ahorita ya no está lloviendo. Y lo bueno es que no hizo tanto calor. Al menos yo sentí que hizo menos calor que los días pasados. No sé ustedes, pero yo sentí que hizo menos calor. No sé si ustedes sintieron menos, pero yo sí, definitivamente sentí que no me hace tanto como en los días anteriores. Que estuvo como muy caliente porque estaba lloviendo, pero también estaba bien caliente. So today it wasn't like that. It was just raining, but not with a lot of. I don't know, not too warm, I think, como no tan caliente, o quizás era por el lugar donde estaba. Yo también estaba en un lugar con aire acondicionado, así que puede que no sea un muy buen juicio. But I'm glad to see you again in class. Ya vemos 10, que creo que al menos son la mitad de los que debería tener. So, I just like to remember to you that you need to do the activities of the platform and final exam. No se les olvide que tienen que hacer el examen final y terminar la plataforma. Ya tendrían que haber terminado en la sección 5 para este punto de la semana. Ya deberían haber terminado la sección 5 y el examen final. No se les olvide que esta es la última clase del módulo y al terminar la plataforma ustedes van a recibir el certificado de aprobación, ¿ok? Así que no se les olvide, tienen que terminar esa plataforma sí o sí para que puedan recibir el certificado y poder avanzar al siguiente nivel. No me acuerdo si fue en esta clase o en la otra que me preguntaron si yo iba a seguir siendo su maestra, but yo pregunté y me dijeron que voy a tener que esperar una reasignación de clases, así que no sé si yo les voy a dar el siguiente módulo, pero en dado caso de que no sea así, ha sido un gusto ser su maestra y tal vez me los vuelvo a encontrar más adelante. En dado caso de que no me den el siguiente módulo que ustedes tengan y tenga otro, pues igual espero haberles dado. Haberles enseñado bien todo el módulo, espero haberles enseñado bien. So, I remember to practice and nothing, I'm going to save this for the finish, for the end of the class and we're going to start it, right? Vamos a comenzar y vamos a guardar las despedidas para después. Y les voy a presentar mi pantalla, me avisan cuando la vean. Can you see it right now? Sí, Okay. Perfect. So guys, we're going to continue with this. This is the modal verb can. We were talking about this yesterday, so you already know what it's a modal verb, how can you use can. I already mentioned that there's another modal verbs like should, like could, like might, like must, like shall, for example, yeah, like may, for example. There's a lot of modal verbs, so we are learning about what it's a modal verb and how can we use the first modal verb that is can. Can es el primer modal verb que usualmente se enseña en casi que todos los lugares, ¿sí? Al menos en mis experiencias, tanto como alumna como maestra, can es el primer modal verb que he enseñado y que recibía cuando yo era alumna, cuando yo estaba pues en los puestos en los que están ustedes. Like, can was the first one, and I remember, yo siempre les digo de que yo recuerdo como los modal verbs como algo que se me complicaba en un principio, y luego me di cuenta que en realidad eran muy fáciles, simplemente a veces es la manera en que nos enseñan la que no deja en claro
el uso de los modal verbs, qué son y para qué se usan. So, I was talking to you about this yesterday and I told you that the important thing when we are talking with the modal verbs is like the intentions, right? Las intenciones. Cuando nosotros hablamos de los modal verbs, lo importante siempre, always, is like the intentions. Siempre las intenciones son lo principal. Les decía que podemos utilizar varios modal verbs para decir la misma cosa y que la diferencia va a estar en lo que usted quiera transmitir, ¿sí? Porque remember que creo que no fue en esta clase, sino que en la otra que les dije que los idiomas no son algo rígido, sino que los idiomas cambian, todos los lenguajes cambian, al igual que el español cambia. Entonces, usted siempre escoge la mejor manera, la manera que usted crea correcta para poder decir o contar algo. So that's the way that we talk, right? In Spanish, in English is the same way, right? En inglés es lo mismo, la misma cosa. Siempre hablamos y decimos las cosas según nuestra intención, ¿sí? Las palabras son intencionadas, todas nuestras oraciones son intencionadas. Así que los modal verbs es un tema que empezamos ayer y que va a ser el último tema de este módulo. So I need to remember someone to tell me what it's a modal verb. ¿Qué es un modal verb? Primero, ¿qué es un modal verb? Después vemos qué es quién. ¿Qué es un modal verb? Raise your hand who wants to tell me what's a modal verb. Why do we use it? Okay, Es bien. una forma como de expresar qué posibilidad tenemos de hacer algo. Okay, yeah, yes, very close. Okay, Jacqueline, yes. Es un auxiliar del verbo. It's an auxiliary. Look at this. You both are great, but remember that a modal verb in general, like como un modal verb en general, estamos hablando de verbos auxiliares, ¿sí? Remember that a modal verb is an auxiliary verb that you can use with another verb to change the complete meaning of the sentence, ¿okay? Un modal verb es un verbo auxiliar que se usa con otro verbo para cambiar completo el significado de una oración. Ok, yo les ponía el ejemplo. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan otra vez. Es diferente si yo digo, I play the violin. I play the violin. Sí, cuando yo digo I play the violin, you can see that I am talking in simple present because I'm using subject, verb, complement. Right? Subject, verb, complement. So this is a simple present. I am talking about something that I do. Okay? Estoy hablando de algo que yo hago, una actividad, una rutina. Sí, cuando yo digo yo toco el violín, hablo de una rutina. Sí, que yo ya puedo tocar ese instrumento. Okay? So estoy hablando de una rutina. It's different when I say I can play the violin. I can play the violin. You can see the difference right there, right? Cuando decimos can is a modal verb to talk about abilities, para hablar de habilidades, algo que yo puedo hacer, que hay, ¿okay? Algo que yo puedo. Can significa poder, que ¿okay? Lo podemos traducir o lo podemos equiparar al poder en el español, de que yo puedo hacer algo, como yo puedo tocar cierto instrumento. Yo puedo cantar, yo puedo dibujar. I can draw. I can paint, I can drive, for example, I can drive, I can drive. It's different if I say I drive when I say I can drive, right? It's not the same thing. No es lo mismo que usted maneja que pueda manejar. Y lo he comprobado, right? Lo he comprobado con mis amigos, que no es lo mismo que manejen a que puedan manejar. So, it's a different way to understand the sentence. So you can see, when you use the modal verb, you change the meaning of the sentence. Cuando usted utiliza el modal verb, cambia el significado de la oración. De eso se tratan todos los modal verbs, todos los que existen en pasado y en presente. Se utilizan específicamente para cambiar el significado de las oraciones, darle un nuevo significado, a new meaning, a new meaning. So this is the way that we use, well, this is a modal verb and this is the way that we use can. So to continue with this, just to remember, well, we're going to start with the reading activity. Les voy a dejar de compartir aquí, les comparto el reading activity de hoy.
Perdón si se escucha la música de mi mami. Hoy es viernes y está bien emocionada escuchando música de Selena. Okay. I need a volunteer. Three volunteers to help me to read. Three volunteers, okay. Andrew is the first one. Andrew, please help me to read the first one desde el título hasta donde dice like years. Meeting for good luck. On a special occasion, do you ever eat any of the foods in this picture? On New Year's Day, many people eat a special food for good luck in the New Year's. Some Chinese people hitting tangerines, ¿verdad? Tangerines. Tangerines are round foods and it's doubly N teacher and teaching again. Like years. Okay, excellent. Help me, Andrew, to leer que está abajo también. In Spain. Permítame, que le estoy quitando el zoom a esta vaina, pero está aquí. Está bien. Ahí, la segunda, ¿verdad? El de aquí abajito, el rosadito. In Spain, and some lady American countries, people hit, ¿cómo se dice? Creo que es 12, teacher. 12. Yeah. 12 grapes. 12 grapes. At meeting on New Year's. Hit one grape for good luck in each month of the new year. Excellent, Andrew. Okay, repeat after me. Midnight. Midnight. Excellent. Midnight es la medianoche, right? Yes, la medianoche. And repeat after me, New Year's Eve. New Year's Eve. ¿Sabes todo lo que significa? Nuevo año. Es la víspera de año nuevo. New Year's Eve es la víspera de año nuevo. ¿Sí? This is Eve, víspera, right? Es la víspera de año nuevo. Es decir, el día que se está esperando que llegue el año nuevo, right? Que es el 31 de diciembre. That's in Spain and some Latin American countries, we eat 12 grapes at the midnight. It's like a sign of luck, right? Bueno, no sé si ustedes lo hacen en sus casitas, pero por lo menos en mi casa sí lo debajo hacen. De la mesa. Sí, debajo de la mesa. Y yo, la verdad es que bueno, se meten debajo de la mesa creo que para encontrar el amor, pero la verdad es que a mí lo que me urge es el dinero. So, I like, yes, right. Arriba del techo, teacher. Lo demás puede esperar. So, in our countries, you can see like this, in Latin American countries, we eat 12 grapes as a tradition. Okay, eso es una tradición. Sí, comerse 12 uvas debajo de la mesa o no debajo de la mesa, pero el punto es que intencionando cada uva, una por cada mes del año que viene, intencionándolas para que todo salga bien en el siguiente año. Yo soy creyente de las energías que atraemos, la verdad. So I really like it. And you can see some Chinese people eat tangerines. It's another tradition that they have in their countries, right? Otras tradiciones que otros tienen en sus países. Como los en China comen tangerines, son mandarinas, right? They are round, son. Dice que tienen esta creencia de que los la comida en forma de pelotita empieza y termina el año, right? And then begin again, like years. Empieza y termina como los años, right? So, it's a tradition about that. Ok, veamos quién era mi siguiente participante. Era María. Ok, María, help me to read this and this. Este de aquí y este de aquí. Ok, teacher, it is Jerry's custom to eat apple with honey for a sweet new year. Espérame. On New Year's Day in Japan,
People ate mochi, rice cakes for a string in the New Year. Okay, thank you so much, Maria. Look at this. There's another tradition, right? We saw the traditions in Chinese for the beginning of the year, the traditions in Spain and some Latin American countries, que tiene mucho sentido porque la mayoría de los países latinoamericanos fueron conquistados, fuimos conquistados aquí y saqueados por España, right? So, tiene mucho sentido que hayamos heredado ciertas tradiciones como comernos las 12 uvas. And you can see like the Jewish custom, es una costumbre judía, judía, sí, Jewish es judía, to eat apples with honey for our sweet New Year. That's amazing, right? A manzanas con miel y saben súper ricas, por cierto. I didn't know that they do it for a New Year, but I do it because I like it. I like the sweet things and apples are sweet. Honey are sweet. I really love the sweet things. So it's good to see, it's good to know that Jewish the Jewish has their own traditions about the for a sweet new year, right? And you can see in Japan they eat like mochi. It's like rice cakes con son, que son como pastelitos pero hechos de arroz. And it's for strange. Es para la fuerza. Look at this. Todas las tradiciones tienen un punto, right? Como un the main meaning of these traditions, como el significado principal de cada una de las tradiciones es distinto, right? Como para comer pasteles de arroz para la fuerza. Look at this for strange, para la fuerza. Okay, para tener mucha fuerza para el siguiente año que viene poder aguantar, right? And quiero ver qué nos falta. Nos falta Gabriela. Gabriela, help me to read this and this. Okay. Greeks eat basilopita, bread with the coins inside. Everyone tries to find a coin for luck and money in the new year. And some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Oh, that's like... Everything is a little bit rare, right? like weird. I don't know. Like some Americans like eat black-eyed peas and they like and rice with collard greens is like I think it's a little bit weird, but it's okay. We eat like turkey, right? In Christmas, so who are us to judge another countries and another traditions? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No me acuerdo si fue con ustedes que hicimos el ejercicio de las comidas raras que habíamos escuchado. Just it's like we all have a different traditions, and I think it's part of to learn a new language, to know about the culture that we are learning the language about. So when it comes for English, you can know about the United States and you can know about the United Kingdom, right? The United Kingdom, que es de donde viene el inglés original. Ellos son los que ellos conquistaron y saquearon buena parte de Estados Unidos cuando todavía eran 13 colonias y no todos los estados que son ahorita. So like we all have different traditions and we can name different traditions for Salvadorians, like we can eat pupusas every day. Todos podemos comer pupusas todos los días, estoy bastante segura. Esas son raras las personas porque he conocido personas que no les gustan las pupusas, lo cual me parece muy extraño. Pero, o sea, yo entiendo que no les guste cualquier otra comida, pero pupusas, it's like, what? How can you enjoy pupusas, right? So it's like our traditions, like to eat pupusas, for example, on Saturdays or on Sundays mornings. Usualmente yo las como los viernes, pero por ejemplo antes tenía la tradición de hacerlo los sábados y luego se convirtió en una tradición de hacerlo solamente los viernes. So it's a tradition, right? It's something like we do. It's something like we do in different countries. They have different traditions. So thank you so much for helping to read this
little reading and we're going to continue with our class. Me avisan cuando la vean. Me da risa esa niña pelirroja porque parezco yo. Aquí está. Okay. So we're going to continue with this. The modal verb can, and this is just the structure. We already read about it yesterday. So I'm just to remember that when we're talking in positive, we use the subject, the modal verb, the verb, and the complement. Remember, we are not going to use the modal verb alone. Okay, los modal verbs no se utilizan solos. Los modal verbs siempre, siempre van acompañados de otro verbo. Eso no se les tiene que olvidar. Siempre acompañados de otro verbo, tanto en presente como en pasado. Y unos modal verbs en pasado que ustedes van a ver como should have, would have, ese tipo de verbos. En algún momento cuando estén más avanzaditos van a ver ese tipo de modal verbs en pasado. Y nunca van solitos. Siempre, siempre van acompañados de otro verbo porque ellos son verbos auxiliares. Okay, auxiliares. Por eso se les dice auxiliares, porque acompañan a otro verbo. Si no... Si pudieran ir solitos, no serían auxiliares, right? Porque complementan a este otro verbo y le dan un nuevo significado. So, this is like the way that we use it. In negative, we use the subject. The modal verb in negative, you already know that the negative of can is can't or cannot. Can or can not. Okay, the positive and the negative. Hay alguien aquí que dice que no le gustan las pupusas. A Cristian no le gustan las pupusas. Oh my God. Why? Why? Okay, I can think about all of the type of foods that you don't like and the reasons why. And I can say, okay, it's okay. I know people that don't like that doesn't like pizza or pasta or fish, for example, like I don't like the seafood. But pupusas, like how can you how can you see pupusas and not want to eat a lot of them? A lot of them. I don't understand, right? No, la verdad es que no entiendo. Uy, creo que se me fue muy arriba. So, perdón, comentario aleatorio porque sentí que fue así como me duele cuando me dicen que no les gustan las pupusas. ¿Por qué? ¿Por qué? Son tan buenas. Creo que es la mejor comida que existe en el mundo. And remember, when we are doing questions, we're going to use the modal verb first, then the subject, then the verb, and then the complement. This is like the structure, remember? I told you, like in every tense in English, you are going to use the auxiliary of the tense first when you are doing questions and then the subject. But when you are doing the sentences in positive and in negative, you're going to use the subject first, okay? Eso ya se los he dicho. El sujeto va primero siempre en oraciones en positivo y negativo, pero en las preguntas siempre se le da vuelta al sujeto con el auxiliar del tiempo, que en este caso es el modal verb, ¿ok? En el simple present era el do and does, por ejemplo. En el simple past es el did. En el presente progresivo es el verbo to be. Sí, en el futuro simple es el verbo to be también, por cierto. Por cierto, también es el verbo to be. Y así, right? Se les da como vuelta para las preguntas. So I need to know if someone of you have any questions about it. No. Okay. So we're going to do some questions like, can you play the piano? Can your dad fix the fridge? Can I eat lemon pie? Or something like that. Okay. Vamos a hacerles preguntas. Bueno, ustedes van a hacer las preguntas. And les voy a presentar mi paint. Y me avisan cuando lo vean. Paint es como mi pizarrita virtual. Okay. Can you see it right now? Yeah. Okay, I'm going to start. Yo voy a iniciar con la primera pregunta, ya que pues ustedes a veces se ponen como tímidos, like a little bit shy. So I'm going to start with the first question and then you are going to continue, guys. Okay, so the first question is why can your mom bake a cake? Why can't your mom bake a cake? Okay,
So, who wants to answer this question? ¿A quién le gustaría contestar esta pregunta? Es una pregunta abierta, por cierto. También se pueden hacer preguntas abiertas con los modal verbs, ¿sí? What, when, where, right? ¿Cuándo, a qué horas, con quién? Sí, también se puede. Okay. Who wants to answer this question? ¿Quién me quiere responder esta pregunta? You can do it, you can do it. Go, guys. Sorry, dice Cristian. Okay, lo perdonamos. Okay, let me see. José David, creo que Gabriela ya tenía la manita arriba. Gabriela, please, bájela para que no me confunda. José David. Okay, because my mom went to classes to learn about how to bake a cake. Okay, excellent. Good job. It's a good answer, okay? He's talking about the reason why his mom can do that, okay? Porque ella fue a clases, dice. It's amazing, okay? It's a really good answer for this question. Okay, José David, ¿le gustaría a usted hacer la siguiente pregunta, please? Can you please? Yes. When your dad? When can? When can your dad go to the park with you? Okay. With you. Amazing. Remember, el modal verb va primero cuando estamos haciendo preguntas. Obviamente las preguntas abiertas siempre van primero antes que esto, pero de ahí podemos utilizar el modal verb. Okay, el modal verb primero. Okay, who wants to answer this question? ¿Quién quiere responder esta pregunta? No one? Raise your hand, who wants to answer this question? Do it, guys. This is the last class of the model. You can do it. I know you can do it. Yo sé que ustedes pueden. Todos pueden. Estoy segura de los 19 participantes que hay aparte de mí. Sé que todos pueden hacerlo. Okay? Encourage yourself and tell me who wants to answer this question. I don't want to pick people. No me gusta elegir a las personas. Me da, siento que los obligo, right? No me gusta obligar a la gente a participar. Prefiero que lo hagan voluntariamente, ¿sí? A mí no me gustaba que me obligaran tampoco cuando era alumna, así que no me gusta. But I need you to participate, please. So tell me who wants to raise your hand. Okay. Oscar Guillermo. Yo pensaría que él, si lo veo como my dad can go to the park with you on Saturday. Excellent. Yeah. Amazing. Excellent. You did it so great. Yes, porque estamos preguntando cuándo, right? On Saturday, that's a date. Es una fecha, right? Es una fecha. Usted está otorgando una fecha. Está respondiendo a la pregunta abierta que hizo José David. Preguntaba cuándo, right? When your dad can, when can your dad go to the park with you? He can on Saturday, right? He can on Saturday. That's, his free day, for example, es como su día libre, por ejemplo. Si le quieren es como seguir añadiendo al complemento, siempre hay cosas que añadirle, la verdad. Okay, excellent, thank you so much. Okay, Oscar, so it's your turn to do a question. Podría ser can you dams. What are you talking with dams? What's when did you can do dams? Okay, no entiendo muy bien el verbo. ¿Me lo podría decir en español? Dams, bailar. Dance. Okay, excellent, excellent. So sorry, my bad. I was bad. Okay, yeah, you are doing with me. With me. Okay.
Amazing. That's good question, yeah. Okay. Who wants to answer this question? Miren que esta la dejo fácil, así que quien quiera responder la pregunta, raise your hand. Dance. Ah, dance. Gracias, José David. Yeah, who wants to answer this question, guys? No puede ser que de los 18 personas presentes ninguno me quiera contestar. It's really easy to you. You can do it. You can do it. Go, guys. Go, guys. Okay, Noena. Sería, teacher, sería, yes, I can dance with you. Yes, I can dance with you. Exacto. Yes, I can dance with you. Okay, amazing. Excellent. Okay, your turn to do a question. Su turno de hacer una pregunta. You can do it. Vean que sí pueden, yo sabía que sí podían. Can she swimming in the beach? At the beach, at the, no, on the beach sería. Okay, yeah, at the beach. Well, en realidad sí se va a meter si es on the beach. Okay, remember that el verbo va en presente simple, right? En presente simple. So we say it only like swim, okay? Solo decimos swim porque está en presente simple. Swimming es presente progresivo, right? So can she swim on the beach? Yeah, it's a good question, okay? Who wants to answer this question? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Raise your hand, you're doing fantastic. I know you can do it. Sí, sí se puede responder con I would, of course, José David. Les decía que los idiomas no son algo, no son algo rígido, algo que sea, que solo tenga una sola vía para responder. Sí, entonces sí puede contestar incluso con cualquier otro tiempo, siempre y cuando tenga sentido y sea la intención que usted tenga. ¿Ok? Siempre y cuando estas dos cosas se cumplan, usted tenga una intención específica y la respuesta tenga sentido, it's ok. Sí puede decir como utilizando el would, like, yeah, she will do it, como ella lo haría. Estoy preguntando si puede, pero podría contestarle así. Solo que en realidad, like, como estamos preguntando por una habilidad, yo sí utilizaría el can para responder, o al menos el could. Pero no les digo que utilizar would esté mal, ¿sí? Para nada. Yo solo les digo lo que yo utilizaría. So, ay, creo que alguien me levantó la mano, pero no vi. Oscar, Guillermo, tell me. Me quedó levantada la mano, creo yo, pero se la contesto. Okay. Podrías. Yeah, tell me. No sé por qué ¿Qué? me pasa. Uy, qué raro. Perdón, mi teléfono empezó a vibrar bien feo y no sabía qué le pasaba. Sorry. Ajá. Sorry. ¿Cómo podría ser? Yes, she can swim. On the beach. Excellent, yes, she can swim. Excellent, she can swim on the beach, okay? Thank you so much, you did it so great. Okay, Oscar, your turn to ask a question. Can you play football, soccer? Can you play just soccer? Porque, Fútbol. soccer es el nombre en inglés. No me Sí. pregunten por qué soccer es el inglés y fútbol el español, porque no sé. I don't Okay. know. Okay. Excellent. Who wants to answer this question? It's really easy. You can do it. Yes, I can play soccer. Yes, I can play soccer. ¿Quién fue la que me lo dijo? Creo que me salí. Pero siguen viendo mi Gabi. pantalla. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí.
Ok, perfecto. Solo quería asegurarme que no me hubiera salido. Ok. ¿Quién me contestó? Perdón, no escuché a la personita, creo que fue una señorita. Yo. Gabriela. Gabriela. Ok. Again, again, please. Yes, I can play soccer. Yes, I can play soccer. Amazing. Okay, Gabriela, it's your turn. Ask a question. Can you ride a mountain bike? Can you ride okay. Who wants to answer this question? The question, the Gabriela's question? Okay, Una Jonathan. consulta. Sí, permíteme un momentito. Déjame que Jonathan, que Jonathan me responda, ¿ok? Okay. Yes, I can. You ride a mountain bike. Yes, I can ride. Solo yes, I can ride. Sin el you. Okay. Excelente. Okay, yes, I can ride a mountain bike. Sin el you, porque el you era usted. Cuando dice I, Sí. ya responde el sujeto, ¿ok? Cierto. Don't worry, that things happens, que okay? Estas cosas pasan. Si me pasan a mí, no les van a pasar a ustedes. Right? José David tenía una pregunta, ¿sí? Sí, ¿por qué no ponemos en esa oración in a bike? O sea, es solo bike, mountain bike. Ah, porque ese se llama bici de montaña. Y ride es montar. Y la... Es que, vaya, en el español, por ejemplo, nosotros no les decimos montar bicicleta, sino andar en bicicleta, ¿verdad que sí? Andar en, usted va en la bicicleta, así es como le decimos. Pero ellos dicen ride a bike, y esto es montar la bicicleta, ¿sí? So you can say only ride a bike, ajá, como montarla, el verbo correcto en inglés para a decir eso de manejar una bici, no es manejarla, que es como nosotros manejar lo utilizamos con la bici, con la motorcycle, con los cars, right, con los camiones, con los trucks, and all of these things, but en inglés el verbo correcto específico para las bikes y para las motorcycles es ride, porque se montan, ¿sí? Es la manera en que ellos llaman esa acción. Entonces, por eso es just a bike, right? Mountain. Y decíamos mountain bike porque es una bici de montaña, right? Así se le llama, bici de montaña. ¿Ok? No sé si respondí su pregunta. Ah, ok, sí, había entendido mal. Entonces pensé que la pregunta era que si podía escalar una montaña con una bicicleta. Ah, no, no, no. Yeah, no. Don't worry, it happens sometimes, que se nos mueven un poquito de las letras. But no, it's like, if you can ride it, si la puede montar, la bicicleta de montaña, ajá, no la bici en la montaña, sino la bicicleta en la montaña. Y por cierto, si alguna vez no escuchan, saben, hace poco vi una buena imagen que les pudiera haber mostrado para darles a entender esto, pero si alguna vez escuchan que no dicen el in como para referirse adentro o sobre algo, es normal porque ellos se lo comen. Ya les he dicho que el inglés es bien contextual. Entonces hay muchas personas que dicen, a veces lo reducen como a tres palabras. O sea, el deber ser no es así, right? Entonces deberíamos, como que gramaticalmente debería llevar más palabras, pero a veces solo dicen como las cosas tal cual son, ¿ok? Entonces no se sorprendan si en la traducción no sale en tal cosa o sobre tal cosa, que nosotros sí lo diríamos en el español. Sí, ya me he dado cuenta bastante en canciones, sobre todo me he dado cuenta que se comen algunas palabras como conectoras, ¿sí? Esas palabras conectoras que a veces utilizamos nosotros en el español, a veces se las comen. Entonces, that's the reason why, right? Okay, so if you don't have, well, questions about it, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una. Sí, dígame. Creo que todavía, no sé si ya se abordó el can't, pero me gustaría saber cuál es la diferencia en el tema de la pronunciación, porque a veces se suele como no identificar el can y el can't, que es la contracción del not, esta parte. Sí, vaya. En cuanto a cómo identificarlos, la respuesta correcta es afinar el oído. No hay otra respuesta más satisfactoria que esa. Afinar el oído. Sí, porque incluso
nos pasa en el español, ¿no? Que a veces no entendemos la palabra que nuestra mamá acaba de utilizar para decirnos algo y le decimos ¿qué? Y uno se lo repite, ya es como ya escucha bien la palabra que utilizó. So in English is like that, right? Can't es el no, el que no se puede, ¿ok? Can es que sí puedo. Cannot es el negativo. Cannot y la contracción que es can't. So, vaya, por ejemplo, en un teacher de inglés iban a escuchar la diferencia porque yo claramente pronuncio las palabras como deberían ser para que ustedes logren entender, right? Y porque también he aprendido el inglés. No lo traigo de nacimiento. Yo aprendí a hablar inglés. Estaba más chiquita, pero aprendí a hablar inglés. So, like, can, when I am talking, you can hear me if I say can, if I say can't. But, quizás en alguna conversación con alguien que hable el inglés desde la cuna o que lo vea en una serie, pueda no identificar específicamente la T al final. Pero si ustedes la escuchan, sí se escucha la T. ¿Sí? Can, can't. Can, can't. ¿Ok? Como en los verbos en pasado, por ejemplo, todos los verbos regulares. Que son los verbos a los que se les agrega la ed al final, hay unos que usted podría jurar que lo dice exactamente igual, pero no. Por ejemplo, work. Work, que es el verbo trabajar, en pasado se dice worked. Sí, worked. ¿Ok? Work, worked. Y la única diferencia es esa t que se escucha al final. O sea, como t, 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 como worked. ¿Ok? Y la ¿cómo saber en qué tiempo está? Primero, analice la situación, ¿ok? Analice lo que le están contando. Y segundo, escuche la pronunciación de las palabras, ¿sí? Esa T al final es la diferencia de muchas palabras en el inglés, sobre todo con los verbos en pasado, más que con los verbos, con los modal verbs, son más que todo con los verbos en pasado que se confunden cuál es el negativo y el, perdón, cuál es el pasado y cuál es el presente a veces. But just like that, there's no other way to do it, right? No hay otra manera en realidad de diferenciarlo más que afinando ese oído. Por eso les recomiendo siempre que vean películas que les gusten mucho, series que les gusten mucho en inglés, que ya se las puedan, les vean de nuevo en inglés para que se familiaricen lo que ustedes ya escucharon en español y ya se lo pueden, porque uno se aprende las películas, se familiaricen con las palabras en inglés y así van a ir afinando el oído, a modo que van a lograr identificarlo después. ¿Okay? Y no se preocupen si un día no le entienden a alguien, le puede preguntar otra vez, like, repeat it again, right? La vieja confiable. So, another question? No. Ok, entonces vamos a tener la pequeña actividad. Este es. Uy, ¿qué hice? Aquí está. Lo siento. Me había metido en el modo que apareciera todo. Uy, no sé por qué se va como imagen. La pregunta es. What can you do that you know is very difficult? ¿Ok? ¿Qué puedes hacer que sabes que es bastante difícil? ¿Ok? Algo que ustedes puedan hacer que es muy difícil, van a hablarlo entre ustedes con sus compañeros y les van a contar. Dalila, por ejemplo, le puede contar a Christian. Hey, Christian, I know how to, I don't know, I know how to. Ay, ¿cómo les digo esto? Como de. Se me ha ido la palabra. Y los dos idiomas, no me acuerdo cómo decirlo. ¿Se acuerdan como de cuando hay como una pita y se paran ahí? Like, tie rope se llama cuerda floja. Tie rope, like, I can walk in the tight rope. Yo puedo caminar en la cuerda floja, por ejemplo. Eso es algo súper, súper difícil, ¿verdad? Si no tienen algo súper difícil que puedan hacer, se lo pueden inventar también. Don't worry, just an exercise. So I'm going to. Yeah, ya les mandé las breakout rooms. Así que solo tenemos 4 minutitos para esto. Así que go. Go to the breakout room, please. Get into the breakout rooms.
Okay, we're getting back. Todavía me faltan algunas personitas, pero ya casi. Bueno, todavía faltan varias, de hecho. De la room 2 nadie ha regresado. Maybe they are doing the exercise yet. I'm sorry, I know it wasn't enough time. Like you had questions, so it rest or time for the exercise. I'm so sorry if you did it like a prisas, but it's okay. You're doing fantastic, okay? Okay, we are. Una consulta, el verbo extraer, ¿cómo se cuál sería? Extraer. Permítame, se lo consulto con Google porque es la verdad, no sé. De verdad, la verdad es que no sé. Teníamos una bromita. No sé si es extract, pero yo diría extract. A mí me suena extract. Ok. Según Google, es extract. También puede ser pull, que significa jalar o arrancar. Y puede ser take out, que puede ser tomar o quitar o eliminar. Take out. Ok. Esa es no, porque es que lo usaríamos como para extraer sangre. Ah, yeah, you can say extract. Yeah. Extract. Sí. Okay, teacher. Extract. Yes. Okay, my pleasure. Yeah. Perdón si no sabía esa, right? Nunca me había preguntado cómo decir eso. But it's amazing, ahora ya lo sé. A mí me sonaba extract y ya fue casi como hay quien sacar sangre, dice Andrew. Me sonaba así como extract, pero no estaba segura. Les iba a mentir si se los decía así por así. Tenía que consultarlo. So, I need anyone to tell me who wants to tell me the exercise. Alguien que me lo quiera compartir y solo vamos a alcanzar con una personita. Who wants to raise your hand? Nadie. Oh my God. No me quieren compartir, al menos el personal. Ah, dice Andrew que está mal de la garganta. Ok. Dalila, dicen. Dalila la están apoyando. Dalila, Dalila. Ok. Vamos a ver si lo podemos decir. I can extract blood children. Ajá. Tuvimos una discusión con esa. Excellent. You can say children blood. La sangre de los niños. Children blood. Ok. Excellent. Thank you so much. Okay, guys. Well, hemos llegado al final de nuestra clase y al final del módulo también. Así que les recuerdo la plataforma, les recuerdo el examen final. Y en dado caso de que no me den de nuevo este módulo, ya no los vea el siguiente, pues ha sido un placer para mí ser su maestra. Espero haber sido de mucha ayuda para ustedes en el inglés. Espero que les haya quedado algo de todo lo que les he dicho en su cabecita. Yes, Andrew. Es que yo ahorita estaba haciendo eso de la plataforma y creo que vamos por la 4.12, si no me equivoco. Uh-huh. Ah, va, entonces okay. Sí. La estaba terminando. You can do it, Andrew. Yeah, before of midnight, antes de la medianoche, termínenlo. And it's good to see you. Qué bueno verlos. Espero encontrármelos después. Espero que me den el siguiente módulo, pero si no, pues ha sido un placer enseñarles. Bye, guys. Hola, teacher. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Bye. My pleasure. See ya. Bye, mi. Bye. Fue un gusto tenerla como maestra, mi. Y a mí ser su maestra. Bye.